Buenas, caballeros, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Pues nada, aquí estamos, otro directito en solitario. Hoy, allí estuvimos con el Millennial, tuvimos de invitado a Proxy, estuvimos hablando de arquetipos masculinos y femeninos. La verdad que la cosa salió muchísimo más interesante de lo que yo mismo me esperaba. Yo creí que iba a ser como una sesión más tranquilita y salió una cosa súper intensa. Y bueno, hoy traemos doble producto. Hoy traemos directo. Y dentro de 2 horas, ¿vale? Porque lo tengo programado para dentro de 2 horas, tenemos estreno de nuevo vídeo hablando de mindfulness. ¿De qué vamos a hablar de mindfulness? Bueno, pues la verdad que vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de lo que está probado con lo que funciona, con lo que no funciona, si es ciencia, si no es ciencia. Y dentro de lo que hay, pues qué es realmente ciencia y qué no es realmente ciencia. Incluso algún que otro caso de cómo se aplica mindfulness, pero de manera poco ética, y las consecuencias que puede llegar a tener el aplicar mindfulness de manera no ética o con poco conocimiento. Porque una de las cosas que he descubierto es que sí, requiere bastante entrenamiento, requiere bastante formación. Pero bueno, aquí estamos con nuestros directos más ordinarios. Os traigo 3 clips nuevos, vamos a comentarlos aquí en directo. Y vamos a empezar por uno. Bueno, me estoy adelantando demasiado. Vamos a ir a saludar un poquito, ¿no? Estáis aquí llegando poquito a poco. Y creo que el primero que hay que saludar, porque es el primero que ha estado aquí, por lo menos el primero en comentar, así a Ángel Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tere. Soy una friki, andas por aquí. Estupendo, maravilloso. Pues acompáñame hasta el final. A ver si puedes. Andrés y Marek. Muy buenas a todos. Hoy sí, vamos a ir rapidito, ¿vale? Ir saludando a todos los que vayáis entrando. Yo sé que hay unas casi 30 personas. Quiero tener al menos un comentario de cada uno de vosotros a partir de ahora. O sea, debe de haber unos casi 30 mensajes más en el chat. Mientras tanto, vamos preparando para compartir pantalla con el primer... Aquí. Vamos con Antonio Gala. Antonio Gala fue, y digo desgraciadamente que fue, porque justamente falleció el año pasado. Antonio Gala fue un poeta y un escritor español bastante famoso en su momento. Creo que también había escrito teatro. Y tiene una serie de entrevistas con Jesús Quintero. Los dos protagonistas de este vídeo, ninguno de los dos vive ya, desgraciadamente, porque la verdad que Quintero también era muy bueno en lo suyo, ¿vale? Un periodista que hacía unas entrevistas y tenía un estilo propio de comunicación muy suyo, ¿vale? Muy suyo. Entonces he cogido este fragmento porque me ha llamado muchísimo la atención por lo que dice, ¿vale? Hace 32 años, es decir, estamos todavía en los años 90, empezando el 2000, y fijaos qué es lo que nos está diciendo. Ese futuro tecnológico nos va a caer muy grande, a nosotros por lo menos. ¿Qué va a hacer? ¿En qué va a consistir? En unas personas que probablemente vivirán más de lo que vivimos ahora, como en una edad media. En unas personas en plenitud, si es que se puede llamar en plenitud a personas un poco prefabricadas, que tendrán que trabajar más que nosotros, porque tendrán que alimentar a más viejos, a menos niños y a los que no trabajen, que serán muchos. En una especie de conductas manejadas o por órdenes o por folletos, porque no tendrán mucho tiempo para leer. Folletos para ver cómo se tiene éxito, cómo se hacen amigos, cómo se pone una casa, cómo se conquista una mujer, cómo se divierte uno más. Como todos leerán los mismos folletos, las relaciones serán muy fáciles, pero muy aburridas. Y por otra parte, la inteligencia natural será sustituida por inteligencias artificiales que ayudarán a la gente, no a conseguir la felicidad probablemente, sino a ayudarles a pasar el tiempo. Esta ha sido la de prueba. Vamos a ir ahora parando porque tiene miga. Ese futuro tecnológico nos va a caer muy grande, a nosotros por lo menos. ¿Qué va a hacer? ¿En qué va a consistir? En unas personas...
Fijaos que, bueno, para aquellos que siguen mi canal, que ya llevan tiempo todo eso, no les pillará de raro nada de estos mensajes, porque de esto ya lo hemos hablado, ya hemos hecho crítica, ya hemos mencionado pues la triada de filósofos y de sociólogos en los que mayoritariamente yo me baso para hablar de estos temas, que son Byung-Chul Baumann y Gilly Povetsky, ¿no? Hablando de la era del vacío, la sociedad del cansancio, el amor líquido. Sí es verdad que no son los únicos, hay muchos más pensadores que aportan y que siguen hablando de lo mismo, siguen resaltando exactamente lo mismo, pero fijaos que ya con solamente tener un poco de proyección, teniendo en cuenta además que estamos hablando de alguien muy culto, teniendo un poco de proyección, perfectamente ya eres capaz de transportarte y ver justamente lo que puede pasar en el futuro. Pero realmente no es algo que tengas que ser como una especie de super, que tengas que ser súper inteligente como para imaginarlo, no. Realmente es simplemente ver qué es lo que está pasando a día de hoy, ¿vale? Tanto lo que se muestra de una manera evidente como lo que no se muestra, y en esto Internet está ayudando bastante. En aquella época todavía no estaba tan desarrollado, o ni siquiera estaba desarrollado Internet. Solamente tienes que ver qué tipo de tendencias, qué tipo de grupos surgen, cómo se manejan las relaciones sociales, qué es lo que hay. Y simplemente intenta imaginar un escenario en el cual tú puedes proyectar hacia el futuro y ver qué es lo que eres capaz de generar, a ver qué es lo que eres capaz de ver. Y con aquello que sea más proclive, con eso te vas a quedar. Realmente Antonio Garaki no está exponiendo como nada nuevo. De hecho, todas las obras que hemos mencionado, desde la Era del Vacío, que de hecho creo que estaba escrito desde los años 80, a otras más actuales, como puede ser El Amor Líquido o La Sociedad del Cansancio, que son mucho más actuales, ya lo estaban vaticinando y estamos muchos años atrás. Entonces, proyectarse así es un ejercicio intelectual muy interesante. No es especialmente difícil si tienes cierto nivel de cultura, pero es muy interesante ver el ejercicio. Muy interesante porque dice tú, joder, nos ha retratado tal y como estábamos en ese momento, ¿no? Zonas que probablemente vivirán más de lo que vivimos ahora, como en una edad media. A ver, está claro. Esto se cumple en cuanto a lo que es el adelanto de la propia técnica médica y la propia tecnología médica, y también nuestros propios hábitos de salud, la propia alimentación. Todo ha mejorado hasta cierto nivel de que los servicios sociales encargados de el apoyo tanto a enfermos como personas mayores, como en apoyo en general, todo eso suma a que justamente tengamos una mayor esperanza de vida. Es simplemente pues así. Pero eso era una tendencia que ya iba en aumento, ya estaba en aumento en aquella época, estamos en los años 90, ¿vale? Ya es una tendencia en aumento. O sea, por lo cual, pues vale, es una manera de verlo, de proyectarlo en el futuro, pero todavía no ha dicho nada interesante. En unas personas en plenitud, si es que se puede llamar en plenitud a personas un poco prefabricadas. Y este dato me parece, este dato sí me gusta. Hay dos partes del vídeo que sí me gustan y una es esta, como para reflexionar. El tema de la plenitud y lo prefabricado, en el sentido de que parece que no, pero como que cada vez hay menos diferencias individuales en el sentido de que, vale, sí, uno puede decir, no, pues yo pienso tal cosa, yo pienso la otra, pa, 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 cada uno es completamente diferente, todo esto es plural, sí, ya. Pero es que las maneras que tenemos de expresarnos, las vías que utilizamos, incluso las fórmulas comunicativas que utilizamos, son exactamente las mismas. Nosotros creemos que somos muy diferentes al resto de la gente que tenemos alrededor. Pero en realidad no, todos seguimos utilizando básicamente las mismas claves. Y usamos esas claves porque son justamente las que se utilizan por la otra parte y además buscamos exactamente eso. De alguna manera nos han convencido de que esto que llamamos plenitud, que también se puede traducir en muchos momentos como felicidad,
tiene que ver con que tú alcances ciertos hitos sociales, los cuales una vez alcanzado ya se puede decir que ya está, ¿no? Ya te has pasado la vida, ¿vale? Ya a partir de ahora solamente te queda tranquilizarte y relajarte sabiendo que ya tienes como todos los logros mínimos, ¿no? Y a partir de aquí puedes hacer lo que te dé la gana. Y la verdad que no es tan así. No es tan así en absoluto. De hecho, no es así para nada. Pero es interesante que saque justamente el tema de la plenitud y que lo compare con gente que está como prefabricada. Aquí resaltaría también mucho lo que tiene que ver el problema con la propia identidad. Estamos pasando de que todo el mundo... Hemos pasado de cultivar nuestra identidad individual a través de una identidad colectiva, que es como la que ha sido siempre como la línea habitual a la que nosotros establecemos una identidad individual, porque nosotros somos quienes somos, porque existen los demás, ¿vale? Primero hay una identidad colectiva porque nos identificamos dentro de grupos, y una vez dentro de los grupos nosotros vamos desarrollando nuestra propia identidad en cuanto vamos valorando lo que nos aporta y nos deja de aportar este grupo y lo que vemos en el exterior de estos grupos. Pero actualmente va como en todo lo contrario, de que queremos perfilar nuestras propias identidades y queremos fundirlas en base a grupos más diminutos que ya vienen de por sí prefabricados. Es decir, yo pertenezco a tal colectivo, yo pertenezco a tal grupo, yo pertenezco a tal ala, y digo que pertenezco porque ya no solamente es el hecho de que yo me sienta identificado, sino que una vez dentro tengo que corresponder sí o sí con todos los parámetros correspondientes de ese grupo, o de ese colectivo, de esa ala, o de lo que sea. O sea, tengo que introducirme ahí. Es una forma muy, muy de fundir tu propia identidad con el propio grupo que te estás juntando. Es casi como el proceso completamente contrario del que estábamos hablando antes. Al punto de que va a llegar un momento, con esto de ir disgregando cada vez más colectivos, vamos a terminar disgregando un punto en el que el propio ser humano, el propio individuo, en sí mismo se comporte como si fuera un grupo de una sola persona. Y a ver, no nos relacionamos igual con el resto de la gente a nivel individual que a nivel de grupo. A nivel de grupo, normalmente nos relacionamos en plan Zota, caballo y rey con otros grupos. A nivel individual hay muchísimos más matices, porque es todo más personal. Hay otras claves. Y además se pueden generar otro tipo de esquemas de una manera más sencilla, de una manera individual. Pero los grupos interaccionan de una manera mucho más simple, por lo cual casi como que si seguimos esta tendencia estamos condenados a que nuestras propias relaciones sociales también se simplifiquen una barbaridad, porque estaremos tratando al resto de la gente simplemente como si fueran grupos de una sola persona, igual que nosotros también somos un grupo. Vamos a buscar a ver si nos identificamos con ese grupo o si recelamos automáticamente esa persona, o sea, ese grupo de una sola persona se va fuera. Entonces, algo que ya más o menos se puede ver perfectamente en redes sociales, sobre todo en Twitter, en sitios donde solamente el crisol de ideas choque violentamente con otro tipo de ideas, como son justamente en este tipo de espacio, y los comportamientos son tal que así. Y ojo, fijaos todo lo que estamos sacando solamente por el hecho de que Gala hable de personas prefabricadas, ¿vale? Como personas que parece que son y que buscan ser lo más iguales o lo más idénticos los unos a los otros. Que de hecho esto es algo que también hablaba Lipovetsky en su obra de La Era del Vacío. Que cuando hablaba de esta sociedad narcisística, él hablaba que las interacciones ya no se daban ni siquiera entre iguales, identificándolo igual como un constructo más abstracto a nivel social, sino que buscamos que seamos idénticos con la otra persona. Ya no nos juntamos en el sentido de voy a ver qué es lo que tiene que aportar esta persona. No, es como voy a poner a prueba a esta persona, a ver si completa los clips que a mí me interesan. Y una vez completado los clips, entonces me doy la oportunidad de interaccionar con esta persona
como si fuera un igual. Pues ya buscamos eso, sentirnos idénticos o que todo lo que veamos sea idéntico a nosotros. Pero bueno, sigamos. Que tendrán que trabajar más que nosotros porque tendrán que alimentar a más viejos, a menos niños y a los que no trabajen, que serán muchos. Vale. En España, para aquellos que sean de España, este tipo de discusiones están ya súper gastadas. Siguen estando de actualidad, es decir, es algo que se sigue discutiendo. ¿Vale? Tenemos impuestos altísimos, se tiene que pagar muchísimo porque hay muchísimas prestaciones, hay mucho chiringuito y mucho tal. Pero es que resulta que cuando ve los datos, resulta que es que cada vez tenemos una sociedad que además está más envejecida, pero tenemos una juventud que cada vez también trabaja menos, pero no trabaja menos porque no es porque no quieran, o sea, no porque vayan de vago de la vida, quizás todos unos cristalitos y tal, sino porque también las condiciones laborales y todo eso también se están precarizando. Por lo cual, vas a tener que trabajar mucho más para producir a lo mejor un sueldo que lo que antes por el mismo trabajo se producía mucho más. Y buena parte de ese sueldo va a ir justamente a repartirse para cubrir todos esos cupos que hay que cubrir. Pero vamos, ahí lo tenemos. En una especie de conductas manejadas o por órdenes o por folletos, porque no tendrán mucho tiempo para leer. Folletos para ver cómo se tiene éxito, cómo se hacen amigos, cómo se pone una casa, cómo se conquista una mujer, cómo se divierte uno más. Esto, dije que me gustaban dos fragmentos de este vídeo, pues este es el segundo fragmento. Esto corresponde justamente a lo que se dice la edad del vacío, lo que se define como hiperconsumismo, ¿vale? No confundir hiperconsumismo con decir... ¡buah! Una persona que consume mucho, ¿vale? Como es hiper, que suena como mucho y tal, pues hiperconsumismo, que es una persona que consume demasiado. No tiene nada que ver con eso. El hiperconsumismo va asociado también al concepto del hiperindividualismo, que para aquellos que ya seguís, pues ya sabéis qué significa, pero el hiperindividualismo en sí es tratar la propia individualidad personal de tal manera que pienses y sientas que tú ya no necesitas interaccionar con ninguna otra persona. Tú como individuo llega un momento en el que ya eres autónomo al 100%, de que no necesitas interaccionar con otras personas para que tú puedas ser autónomo. Tú lo puedes conseguir todo por ti mismo. Puedes conseguir la comida por ti mismo. Puedes pedir directamente en internet, te la traen. Puedes trabajar por ti mismo, generar ingresos desde tu casa a través de una aplicación, a través de un trabajo, a través de lo que sea. Ya no tienes por qué exponerte delante de gente para socializar, para trabajar o para generar ingresos de esa manera. Ya no tienes siquiera ni que interaccionar con las personas de manera directa. Lo puedes hacer a través de una pantalla, a través de un móvil, a través de lo que sea. Es decir, es depender cada vez menos o pensar que dependes cada vez menos del resto de las personas y aún así pensar que no pierdes autonomía. Pues el hiperconsumismo va asociado a esto, al punto de que corresponde justamente a esa parte de que tiene que ver con el consumo. Es decir, la persona hiperindividualista ya consume básicamente todo lo que necesita sin disposición de sentir que hay como escasez o que le falta tal cosa o sabe que simplemente está consumiéndolo esto porque es lo que hay y ya no hay otras cosas. Tiene a su disposición todos los productos que quiere y sobre todo todos los productos que percibe que necesita, incluyendo dentro de todos esos productos, también los productos ideológicos relacionados con crecimiento, cuidado personal, habilidades sociales, habilidades técnicas básicas del día a día. Justamente lo que está aquí describiendo. Dice, ahora pues la gente se va a dejar guiar por folletines que ya existen, ¿vale? Por todos lados, ¿vale? Folletines para decir cómo tienes que hacer amigos, cómo te tienes que relacionar, cómo tienes que plancharte una camisa. Ojo, esos están bastante útiles. Cómo se cocina, cómo se liga, cómo se lleva una pareja, cómo se monta una casa, como lo que sea. O sea, todo te lo puedes encontrar por folletines. Y es tal cual. O sea, por eso me gusta esta parte, porque justamente corresponde con algo que normalmente, que es difícil de definir cuando se habla justamente del hiperindividualismo y del hiperconsumismo, pero que es exactamente eso. Es exactamente eso, ¿no? Como todos leerán los mismos folletos, las relaciones eran muy fáciles, pero muy aburridas.
y por otra parte la inteligencia natural. Vale, antes de pasar al tema de inteligencia, con el tema este de las relaciones son fáciles y aburridas, uno de los principales obstáculos a día de hoy con el tema de las relaciones es justamente ese, que nos aburrimos demasiado pronto, al punto de que, como pensamos que tenemos como tanta demanda, o que tenemos tantas opciones, ya no solamente es el hecho de decir, siempre puedo encontrar algo mejor, sino que incluso la interacción que estás teniendo en ese momento, aunque la tomes con muchas ganas, a lo mejor le terminas perdiendo cierta intensidad, al punto de que pienses que por el mero hecho de que te estés habituando, que puede significar también que te estás sintiendo cómodo con esa persona, en el mismo momento que desciende eso, ya automáticamente nosotros lo asociamos con nos estamos aburriendo, estamos perdiendo intensidad, estamos perdiendo interés. Y como ya viene asociado, automáticamente descartamos esa interacción y vamos a por otra. Nos pasa a todo el mundo, es decir, esto ya es una cosa de decir, ¡buah! Nosotros que estamos aquí somos la gente despierta, que por supuesto no hace nada de esto. ¿Vale? La gente despierta no hace nada de esto. La gente despierta es mucho más inteligente, mucho más humana, mucho más ética, mucho más moral, superior al resto de los seres humanos, no hace nada de esto. No, señores, esto lo hacemos todos. Esto lo hacemos todos, yo primero. ¿Vale? Y soy una friki, también lo hace. Y Catarino también. Aunque ahora se escondan, pero lo hacen. Y Kung Fu también. O sea, lo hacemos todos, se forma parte del día a día, pero no porque seamos unas mierdas de persona, sino porque se han dado una serie de condiciones circunstanciales que de alguna manera pues nos ha creado una serie de asociaciones, nos han hecho responder de cierta manera ante ese nuevo entorno y al final hemos adoptado este tipo de conductas, ya está, ¿vale? Ahora, desde un punto de vista crítico, tú puedes recibirlo, lo ves desde ese punto de vista puramente objetivo, de decir, ah, pues mira, yo lo hago, sí, lo hago, ¿por qué? Porque estoy, digamos, en este contexto. A partir de ahora, pues tienes tú la decisión de lo sigues haciendo, no lo sigues haciendo, lo criticas, luchas contra eso, y a partir de ahí tienes una decisión, tienes un control sobre ti. Básicamente te han dicho, mira, esta es tu conducta hasta ahora, y tu conducta se da por estos medios. ¿Quieres hacer algún tipo de cambio? Como ya dijimos en otro directo, si tú quieres cambiar algo, lo fundamental y la clave es siempre irte al contexto. ¿Qué es lo que tienes que cambiar del contexto para que cambie después la conducta que viene a posteriori? Pues con esto pasa exactamente igual, ¿vale? Con este tipo de cosas, con este tipo como de ejercicios distópicos o utópicos, como queramos verlo, para ponernos, digamos, delante de un espejo en ciertos aspectos, ¿no? Será sustituida por inteligencias artificiales que ayudarán a la gente, no a conseguir la felicidad probablemente, sino a ayudarles a pasar el tiempo. Y aquí, si está Tilio, pues le va a encantar. ¿Está Tilio? ¡Ah! Sí, sí está. Bueno, le puede encantar o me puede reñir después, quién sabe. Pero aquí toca el tema de las inteligencias artificiales casi al final, con solamente dos frases. Pero la toca, al fin y al cabo toca. El tema de la inteligencia artificial, que es justamente lo que nos encontramos a día de hoy. O sea, 2023 posiblemente ha sido el año donde realmente resalta el uso de las IA, donde se ha revolucionado por completo. Antes, inteligencia artificial, normalmente tú la asociabas pues a los NPC de los videojuegos, a ver cómo se comportaban dentro. Vale, guau, tiene una IA súper avanzada, se adaptan, no sé qué, no sé cuánto. La mayoría de la gente que más o menos utilizaba el término IA, es decir, inteligencia artificial, se refería justamente a los NPCs de los videojuegos. Hoy ya utilizamos el término de IA, de inteligencia artificial, como si fuera como un otro ente completamente diferente, como si fuera un ente en sí mismo, no algo aplicado dentro de un subconjunto mucho más grande, como son los NPCs dentro de un videojuego, no. Ya la IA en sí misma es algo, ¿vale? Es algo que se puede aplicar en diferentes sitios. Te puedes encontrar la IA en diferentes sitios. Y como dice Antonio Gala, que se centra justamente en eso, de tenemos la IA
como otra vía de entretenimiento de las tantas que tenemos. Pero ya no solamente como una vía de entretenimiento, porque dice tú, para entretenimiento, tenemos también la televisión, tenemos el propio YouTube, tenemos un montonazo de cosas, ¿no? Sino, lo dice en un tono como poco más apesadumbrado, como que la IA lo que nos va a ayudar un poco es a sujetarnos en lo que es nuestra vida gris, ¿vale? Simplemente va a hacer que nuestra vida pues, sea un poco más agradable dentro de lo que nos espera vivirla de la manera que la estamos viviendo. Entonces, casi como si la IA nos sujetara y nos llevara y nos susurrara de vez en cuando algo bonito, fuera un consolador, suena muy feo, porque todo el mundo sabe lo que está asociando el consolador, sois todos unos guarros, el primero yo, pero ¿qué es exactamente eso? Es un consolador que nos da consuelo para entretenernos simplemente para que pase los días y tal. Pero yo le añadiría también otra distinción, que hablándolo con cierta persona, la verdad que me gustó la idea que me transmitió, porque es también muy reveladora de cómo se está tratando la propia IA en cuanto a tema de medios y todo eso, y cómo se está tratando al propio ser humano en estos medios en comparación también con la propia IA. Y es que cada vez a la IA se le está dando como más papel de humanización, es decir, se está humanizando algo que básicamente es un programa informático, como cualquier otra cosa. Se está intentando humanizar, mientras que con la parte humana se está haciendo todo lo contrario, se está intentando mecanizar más todavía. Es decir, a la máquina se está dando atributos de vivo, de humano, mientras que al humano se le está dando cada vez más atributos de máquina. Por lo cual hay una vuelta completamente de roles, de que parece que queremos encontrar una nueva esperanza dentro de esta nueva tecnología, porque de alguna manera nosotros preferimos estar más dentro de lo que es la mecanización, porque lo que es mecánico, lo que es automático, lo que se responde por sí solo sin tener que prestarle demasiada atención, es mucho más fácil de vivir y estamos además en un entorno donde todo lo que sea fácil, rápido, accesible, inmediato, aunque perecedero, siempre se va a consumir mejor, se va a recibir muchísimo mejor que aquello que implique más atención, más trabajo o más dedicación por parte ya sea del consumidor medio, de la persona media o del sujeto medio. Y con esto acaba un comentario crítico personal, por supuesto. Ahora vamos a ver qué es lo que vais añadiendo vosotros de este short, ¿vale? Que la verdad que a mí personalmente me ha encantado, ¿vale? Posiblemente lo vuelva a rescatar, o sea, lo pille y lo suba a Instagram como si fuera parte del contenido de mi Instagram, porque la verdad que vale la pena tener un videíto así en el canal, ¿no? Así que grande a Antonio Gara, que descanse en paz, y también Quintero, que es el que le estaba entrevistando en ese momento. Y ahora vamos con vosotros a ver qué es lo que tenéis que decir. Ay, vamos a empezar por abajo, ¿no? Vamos a empezar por abajo. Os recuerdo que si alguien quiere destacar una duda en concreto, una pregunta, un comentario que quiera, que lo encuentre de verdad, siempre podéis colaborar con un superchat. Entonces se remarca perfectamente, yo lo saco y yo os toco las palmas, colaboráis con el canal y estamos más cerca de, con la coña que he sacado bastante en los últimos vídeos, de comprarme un micrófono en condiciones. A ver, yo qué sé. Lucía Wick. El mínimo esfuerzo y el placer inmediato son la constante en nuestra sociedad occidental. Caímos en la trampa. Gracias por transmitir. Pues gracias también por el mensaje y por la reflexión, Lucía. A ver. Ángel Gómez Ramos. Y no se olviden del libro Metaverso. No sé qué libro es. A ver, aquí Atilio dice, no comento más de la IA porque es paliarla. Te agradezco de lo más lo que has comentado, Sico. Bueno, de nada, y también gracias a ti. Es decir, el tema de las IAs, sí es verdad que tomando también
datos y otras frases y otras reflexiones cercanas de la misma persona, la cual no voy a señalar aunque ya he señalado. Hay bastante que cortar, lo que pasa es que solamente se ve como esa imagen más positiva de mira, estas son las posibilidades, esto es lo que se va a poder hacer, esto es lo que se está haciendo ahora. Que tiene una finalidad, la misma finalidad que a lo mejor en su momento se tuvo con el famoso universo Meta de Facebook. Se presentó como una cosa súper novedosa, con el tema de la realidad virtual, que fue lo que se puso de moda justamente en 2021-2022. Vale, los tres años anteriores, con las salidas, bueno, y también un poquito más atrás, ¿no? Con las salidas, por ejemplo, de dispositivos como el primer Oculus, todo eso, como que parecía que la realidad virtual iba a ser el futuro, para empezar, el futuro de los videojuegos, de la jugabilidad dentro de los videojuegos, y también aplicando la realidad virtual a otros aspectos, iba a ser como otra gran herramienta. Pues bueno, esto pasa con todo. Después llegó el Meta, después con otros tantos productos que básicamente lo que sirven es para recaudar fondos, es decir, para atraer a muchos inversores, para recaudar grandes, pero grandísimas cantidades de dinero que no van a servir para distribuir un producto que ya está hecho ni para mejorar algo o para lanzar. No, o sea, lo que sirve es solamente para recaudar y a partir de ahí refinanciar. Financias otras campañas de marketing, financias investigación sobre ello, financias lo que sea. Y eso es un muestrario de posibles cosas. De tal manera que a ti te muestran a lo mejor, yo qué sé, 10, 20 posibilidades, las que sean. Te presentan 20 posibilidades, pero al final a lo mejor viables o que se terminan desarrollando son solamente en los próximos años. Son solamente 2, 3, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Son las únicas que se terminan desarrollando. El resto solamente se quedan en el aire. Pero necesitas apoyar eso, necesitas estar financiando, necesitas estar invirtiendo para que eso se pueda desarrollar. Pues con el tema de inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. ¿Vale? Pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como que el enchufe ha sido completamente diferente, porque de Meta ya nadie habla. O sea, los espacios de Meta ya nadie habla. ¿Vale? La realidad virtual, en cierto modo, se ha quedado bastante establecida, por lo menos dentro del mundo de los videojuegos. El gran problema es que los dispositivos siguen siendo extremadamente caros como para acercar a un público mayoritario una nueva forma de expresarse dentro del juego, porque al fin y al cabo, si es introducir una nueva jugabilidad, también incluyes una nueva forma de expresarte tú mismo en el juego. Eso todavía no lo tienes del todo accesible para todo el mundo. Si las IA son un negocio a costa de quien sea, ni más ni menos, ahora están pidiendo que se invierta en energía nuclear porque las IA gastan mucha energía. Coño, qué susto. Me he salido. No, literalmente, me he salido. De vez en cuando doy clic en algún lado con el ratón, no es que le dé a alguien ningún botón ni nada, sino que como que me retrocede, me hace como un retroceso, me retrocede la página y me ha sacado directamente de lo que es el directo. He tenido que volver a entrar. Esto estaba funcionando, simplemente. Pero bueno, vamos a ver qué más comentarios hay por aquí. Por favor, esto es importante también. Vale, el resto son discusiones entre vosotros. No estáis aportando ningún comentario. Bueno, mira, aquí tenemos uno bueno. El asunto de mecanizar al humano y humanizar las máquinas me dejó flipado. Bueno, pues reflexiona un poco sobre ello. Yo qué sé.
mira, digamos, a las noticias, mira, digamos, en, las nuevas, en todo referente a temas de novedades de tecnología y todo eso, y te das cuenta de que cada vez casi, casi como que te tienes que anular tú mismo cada vez más y tienes que darle más espacio a la máquina para que la máquina haga el trabajo por ti. Y además te lo disfrazan algo como, como justamente en el clip del principio te lo estaba mostrando. Hablaba de plenitud, para inmediatamente hablar de personas que somos cada vez más iguales, que estamos muy calcados, que estamos como prefabricados. Bien, bien, bien. Pasamos a la siguiente unidad. A ver. Pasamos al siguiente. Estamos por acá. Vale, creo que es este. ¡Sip! Vamos con el segundo videito. Este discurso ya lo hemos visto muchas veces, pero puntillita. ¿Yo como otra pareja? No he tenido pareja ni la voy a tener en mi vida. O bien que estoy soltera, vamos, en mi vida, para que me pongan los cuernos. Para ponerlos yo, pues mira, estoy mejor soltera. Yo, para que me pongan los cuernos, porque tengo que estar con la misma persona, todo esto es buscar. Yo realmente yo lo veo así. De peña que no sabe tener control sobre sus impulsos. ¿Sabes? Son peña que no sabe ser responsable. Y me hace gracia que, sobre todo aquí en España, ¿vale? La tasa de divorcios en España está en torno a un 86%. Eso es una bestialidad, compadre, por lo dicho. El tema de infidelidad, la falta de compromiso. Y me hace gracia, entre los chavales y las chavalas, no, es que yo quiero un novio, yo es que quiero una novia. ¿Pero cómo vas a querer tener una pareja si cuando sales de fiesta no eres capaz de controlarte? ¿Es un trío como otra pareja? Bueno, aquí lo tenemos. Dices tú, pues vale, vamos a ver. Desde que sacaste el vídeo de los machos alfa y las mujeres de alto valor y todo eso, ya lo tienes muy machacado. Es decir, o sea, ya sabemos exactamente qué es lo que piensas de esto. Ya sabemos exactamente qué es lo que podemos esperar de este tipo como de basadismo ilustrado de gente que opina sobre cómo se comporta el resto de la gente pues en el mundo de la noche, en el mundo de la calle, con el tema de las parejas y las interacciones eróticas y tal. Y dices tú, pues vale, sí. El gran problema es que cuanto más se mira, más se perfila. Más se perfila el perfil, ¿no? Y es interesante y es importante que se siga perfilando estos perfiles. Yo no digo que este tipo sea un auténtico mentiroso, ni que te intente vender nada. Yo no sé si este hombre tiene cursos para ayudarte en crecimiento personal, para que seas mejor hombre o para que tengas fit. Yo qué sé, no. O sea, no tiene por qué ser a lo mejor un gym bro, ni un macho bro, ni nada por el estilo. Solamente está dando su opinión desde el punto de vista de tal, utilizando justamente los mismos términos que se siguen utilizando en todos estos círculos, ¿no? Por lo cual vemos siempre como ese retraimiento a la propia responsabilidad personal, que en parte tiene razón, es decir, buena parte de todos estos actos, buena parte de que tú realmente tengas una buena relación de pareja, que realmente escojas a alguien que sea adecuado para ti, para establecer un proyecto de pareja, ojo al dato, esto es importante, no se suele hablar, tema de proyecto de pareja. Y de además, todo lo que tiene que ver con el propio autocontrol y todo eso, tiene que ver con tu propia responsabilidad, tiene que ver con un compromiso contigo mismo, tiene que ver incluso por cómo tú entiendes cómo son las relaciones de pareja, qué tipo de valores tienes, qué tipo de moral tienes en cuanto a la propia pareja, qué tipo de filosofía sigues a la hora de definir lo que es el amor, cómo tú mismo te defines dando amor o recibiendo amor, todo eso es importante. Normalmente no, como hemos dicho, no se suele hablar de eso, lo he dicho en otras ocasiones. ¿Necesitamos un poco más de filosofía del amor? Por supuesto que sí. Pero aquí todo se resume a responsabilidad. Tú no eres responsable. La culpa es tuya, porque no eres capaz de comprometerte. La culpa es tuya, porque eres un impulsivo de mierda y sales por la noche, te tomas 800.000 cubatas y tal. La culpa, para empezar, es tuya.
Y vuelvo a decir que el inicio, es decir, el principio con el que se basa esto, realmente tiene razón. Tú tienes que tener una responsabilidad personal. Tú no puedes pensar que te venga ya todo hecho, que es una de las perspectivas que normalmente se suele tener, que el tema de la relación de pareja y todo eso tiene que venir, tiene que encajar, tiene que venir hecho. Es el adecuado para mí porque nos llevamos bien. Si no nos llevamos bien es que no fue adecuado para mí. No, verá, es que os llevéis bien implica unas habilidades comunicativas que tú tienes que tener. Y que tú tienes que desarrollar. Si tú no eres capaz de desarrollar esas habilidades comunicativas, no te vas a llevar bien con nadie. Con nadie. ¿Vale? Que después sí, tenemos lo que es el propio encaje de lo que son tus propias características personales. Es decir, tu propia personalidad, tu experiencia previa, todo lo que tú quieras. Eso también encaja. Pero que además, otro detalle en este clip que tiene que ver con el propio discurso de la tipa. El discurso de la tipa posiblemente te lo describa como eso, ¿no? Esta es una, por supuesto, una mujer de alto valor. Iba a decir, no, todo lo contrario, es una mujer de bajo valor, porque seguramente tiene un body count de, yo qué sé, 1800 para arriba. Es una tipa que se ve que no está clara que se va a comprometer. Es una tipa que no, que sale a golfear. Es una tipa que, a ver, es una tipa que el único discurso que le tienes es justamente ese que acabas de escuchar. Tú no sabes nada de la historia previa de esa chavala. A lo mejor la chavala tiene razón y la chavala pues es una fresca. Y tiene esa filosofía de vida porque es su propia filosofía de vida. Ya está, es su filosofía de vida. Pero tú no sabes si esa chavala a lo mejor acaba de salir de una relación donde la ha ido de manera nefasta y la tipa está frustrada. Y esto es un discurso muy común dentro de la propia frustración. ¿Para qué coño me voy a echar novio? ¿Para qué coño voy a tener yo pareja? Si nada más que son problemas. Si todo se comporta como unos cabrones. Si yo me comporto después como una cabrona. ¿Para qué? Ya estoy harta de la vida. Ahora déjame que tengo otros 17 cubatas que beberme. O sea, es una expresión que se hace desde el cansancio, que se hace desde la frustración, que se hace ya desde un punto en ese momento en el que a lo mejor te has dado por vencida en ese momento y que ya no ves más horizonte. Tú a lo mejor hablas con esa chavala en otra situación, en otro contexto, con la cabeza a lo mejor un poco más clara y menos influida por, a lo mejor por el alcohol o por lo que sea, por las droguis. Y a lo mejor el discurso es completamente diferente. Y incluso cuando le resaltas esto, incluso a lo mejor te puedo explicar, no, verá, es que en esa noche pues me pasaba tal cosa y tal cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de mensajes, cuando se intentan resaltar esto, que siempre te cogen a la clásica tipa de discoteca a la que se le hace este tipo de preguntas y te contesta este tipo de cosas, siempre lo intentan poner como si fuera un continuum dentro de una línea de pensamiento que es común a todas las tías. ¿Vale? O a ciertos sectores muy grandes de la población de las tías. Y esto no es así. Nosotros decimos cosas porque están contextualizadas. ¿Vale? Hay pensamientos que sí son más constantes y más consistentes en nosotros. Los que tienen que ver con, a lo mejor, con nuestros principios, con nuestra propia moral, con nuestra propia ideología. Lo que tiene que ver con nuestra cosmovisión. A lo mejor hay partes que sí son más rígidas. ¿Vale? Pues sobre todo aquellas partes que son más rígidas son aquellas que ya no solamente tienen un anclaje intelectual, sino que también tienen un anclaje emocional. Cuanto más anclaje emocional tengan cierto tipo de pensamientos, entonces más difíciles van a ser que varíen con el tiempo. Porque además también están muy relacionados con el propio yo, por cómo nosotros percibimos nuestra propia identidad, por lo cual también atacar directamente esos pensamientos o ponerlos en duda es ponernos en duda a nosotros mismos. Y eso, verá, solamente por la manera en que nosotros entendemos nuestra propia psique, nuestro aparato cognitivo, es, por así decirlo, un mecanismo de defensa. No nos produce incomodidad discutir ese tipo de cosas. Lo consideramos un ataque cuando tocan este tipo de ideas, ¿vale? Pero porque son ideas que están asociadas a ciertas emociones muy fuertes. Y si están asociadas a ciertas emociones es porque también tiene que ver mucho con nosotros. Lo mismo, estás hablando de un contexto muy concreto. La gente puede cambiar de ideas. La gente puede cambiar de actitudes solamente si las cambias el contexto. Entonces, es un error tomar como la reflexión que se acaba de marcar
desde el punto de vista de que esto es una especie de línea de pensamiento global que tiene como un subgrupo de la población. Y de hecho puede ser que hay gente que realmente piense a esto, ¿vale? Pero dices tú, ¿qué fracción me estás diciendo? Porque la reflexión que lo estás haciendo de una manera muy generalista para un mensaje que solamente va a corresponder para una fracción muy pequeña de todo lo que se puede llegar a pensar a nivel poblacional en cuanto a estos temas, y además en una noche concreta. Ya, es tremendo, ¿no? Y ya no solamente es reflexionar sobre estos datos en este vídeo, sino justamente en... ¿Cómo decirlo? Porque no es tanto un engaño, porque a lo mejor este hombre no es que te esté engañando, más bien lo han engañado a él. Entre otras cosas, porque justamente ese dato que se da de que... Joder, ¿dónde está el puntero de ratón? Aquí. Justamente ese dato que se da de que en España hay un 85%, un 86% de tasa de divorcio... Es mentira. Esto fue un bulo que salió en Twitter, ¿vale? Pero que realmente no corresponde a eso, ¿vale? Aquí tenemos un extracto, tenemos un artículo bastante largo, no lo vamos a poner a leer, pero solamente decir eso, que el datito que está resaltando de la tasa de divorcio del 85% que en España es... No es así, no es así. Y además lo coge por diferentes fuentes que las tenemos por acá, las vas diseminando y no, vamos a ver. Es un bulo, la gente se lo ha creído, sobre todo en ciertos sectores que les interesa divulgar justamente este tipo de mensajes de que cada vez nos comprometemos menos, de que cada vez tenemos relaciones más de mierda, lo mejor es volver otra vez al matrimonio tradicional, que justamente en ese tipo de matrimonio tradicional nadie se divorciaba, nada, o sea... Vamos a volver como estábamos antes. Ese tipo de discurso se basa mucho en este tipo de bulos, justamente porque interesa. Aún así, que hay una tasa de divorcios que en ciertos años han ido en aumento y que cada vez se ha podido observar y que efectivamente hay datos, sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que con los datos que tienen que ver con tasas de divorcio y todo eso, también hay que tener cierto cuidado, porque al final las tasas suelen estar un poco contaminadas. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar... puedes encontrarte muchos casos, pero te puedes encontrar, digamos, como tres formas distintas. Te puedes encontrar parejas que en cuantito se casan, pues están casados y felices en toda su vida. Te puedes encontrar parejas que se casan, están mucho tiempo juntos... por lo que sea, se divorcian y ya está. O sea, pues cada uno tira por su lado y cada uno tiene su vida. Te puedes encontrar casos donde la pareja se junta, se termina divorciando y a lo mejor cada uno por su cuenta, pues alguno se termina casando, otro no se termina casando, se terminan casando los dos con otras personas. Tienes ese caso. Pero es que después te encuentras a otras personas que monopolizan toda la sección y se divorcian no solamente una, sino que se divorcian dos, tres, cuatro veces y se casan otra vez y tal. Justamente ese núcleo de personas que suelen ser las que menos, resulta que son las que terminan monopolizando la gran mayoría de datos dentro de esas muestras, ¿vale? Porque al final no se contabiliza... a nivel individual, ¿cuántas veces estás divorciado tú? No, coge todos los divorcios en completo que se ha dado en una región, en un país, en un tal. Y a lo mejor tú ya has contado con dos o con tres divorcios, ¿vale? Por lo cual ya tienes más representación ahí que el que no se ha divorciado en la vida o el que solamente se ha divorciado una vez. No sé si entendés por dónde va la cosa. Por lo cual ahí también hay bastante engaño en cuanto, ¡buah, tenemos una tasa de divorcios enorme! Pues posiblemente más que eso explique de que las parejas ahora duran menos, porque tal, posiblemente una explicación sea es que es bastante fácil divorciarse. Pues bastante fácil y hay a lo mejor un sector de la población que encuentra bastante beneficioso el hecho de divorciarse, porque tienen más beneficios o suelen encontrar más beneficios y tal. Entonces ahí es donde habría que también reflexionar en cuanto a ese tipo de temas, de que ¡buah, la mayoría de la gente se divorcia!
¡Ya nadie va a estar en pareja! ¡Pues son todos unos egoístas! ¡Que no saben! ¡No tienen responsabilidad! ¡Tenéis que ser como yo, coño! ¡Gente puramente íntegra! ¡De valores castizos! ¡Que quieren matrimonio como debe de ser! ¡La mujer en su casa, en la cocina, que es su territorio! ¡Y el hombre fuera, ganándose la vida! Y me sale el... Y me sale el acento de un viejo. Me sale el acento de un viejo. Cuando me pongo así. Pero nada. Veamos qué es lo que tienen que decir aquí el personal. Vale. Esto también. Atilio se está partiendo, pero no era este el comentario. Era este. Siempre que muestran números, dudo. Jamás hay un número que sea indicativo real de lo que sea. A ver, en cuanto a temas de estadísticas y todo eso, si solamente te muestran un dato, o te quedas con el dato y ya está. Puedes dudar. Como cuando empiezas a ver a lo mejor algunas relaciones, es cuando te comparan un dato con otro dato. ¿Vale? Y esto a nivel estadístico, pues es mucho más importante. ¿Vale? Porque me puedo decir, no, es que la tasa de divorcio es de un 85%. Y tú, ah, pues vale. Pero ahora venga, vamos a intentar. Pero sin embargo, a lo mejor te disgregan un poco más y te vas y a lo mejor te das cuenta de eso. Resulta que hay personas que se han divorciado 2, 3, 4, 5, 6 veces. Son personas que sí, que son muy impulsivas o que tienen algún tipo de problema psicológico que haga que se asocien constantemente, se estén constantemente casando y después a la mínima de turno se divorcian. Tal, y terminas monopolizando todos esos datos. Y dices tú, hombre, claro, dice tú un 85%, pero es que si yo quito a ese pequeño porcentaje que se lleva la gran mayoría de los datos de este censo, pues me llevo, resulta que esto se reduce a la mitad y resulta que el 80% se te queda en un 40% o se te queda en un 30%. Y dices tú, coño, pues vaya manera de repartir los datos. Por eso, muchas veces a la hora de tratar con estadística y os habla alguien que el tema de la estadística lo lleva fatal, ¿vale? También hay que admitirlo. Es siempre comparar, ¿vale? Si te ponen datos en comparación con otro tipo de datos. Entonces ahí, parece que no, pero ya empiezas a ver otro... Las cosas las empiezas a ver con otro tipo de proporciones. También aquí hay una cosa, dice, hay gente que se divorcia pero no se separan, son casos raros pero imposibles. Que pues sí, son raros, porque que lo normal justamente es que no haya un divorcio pero sí haya una separación. Para lo mejor bastante tiempo después haber un divorcio. Pero que se divorcian y no se separan, eso sí. De hecho yo no recuerdo haber visto ningún... No recuerdo yo, personalmente no recuerdo. Y sí, tal y como lo comentas, es bastante raro. Cimarronco. Pero esto es un síntoma igual de querer mecanizar las relaciones, reducir todo a pequeños consejos demasiado genéricos, como si todos fuésemos una masa de todos idénticos. Te pongo el vídeo de Antonio Gara otra vez. Aquí tienes un ejemplo de un intento de mecanización de algo tan humano como es justamente el tema de cómo te relaciones a nivel erótico. Aquí pone Atilio, dice, la pregunta sería ¿qué de malo es divorciarse? Muchas veces es lo más sano. Sí. Porque, claro, la pregunta... Si tú lo planteas, a lo mejor dentro de estos círculos que hay de malo en divorciarse, te pueden hablar justamente de que a lo mejor la base de la sociedad está en vínculos familiares sólidos que desde ciertas ideas políticas intentan dinamitar, porque si dinamitas justamente estos aspectos familiares, lo que estás haciendo es también dinamitar la base de la cultura occidental, por ejemplo. Es uno de los argumentos. O que básicamente
con un matrimonio monógamo tradicional se funciona y se ha demostrado que se funciona muchísimo mejor en sociedad que con otros tipos de uniones afectivas que no van a ningún lado y que al final pues terminan trastornando a la gente, etcétera, 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 etcétera. Lo que pasa en estos círculos es que siempre van a intentar buscar una justificación justamente para promocionar este modelo en concreto de relación, el modelo tradicional, ¿vale? Que ojo, los hay que justamente utilizan para fomentar este modelo y justamente por el otro lado se utiliza para manejar el modelo contrario, ¿vale? Y directamente decirte no te cases porque casarse es de pringados directamente o casarse es otra herramienta de opresión, por supuesto hacia la mujer, o casarse básicamente es una herramienta de la antigua Iglesia Católica para controlar a la población. Es decir, argumentos te lo puedes encontrar tanto para defender como para no defender. Pero una visión más crítica sería preguntarse justamente, bueno, ¿qué hay de malo, digamos, en divorciarse? Y aquí entraría a discutir justamente el tema de cómo también nosotros nos relacionamos, los propios seres humanos. Y sabemos también a nivel biológico, ¿vale? Para eso yo parafraseo a mi amigo Lesey del canal de la polilla de Darwin, de que el ser humano efectivamente es monógamo, pero es un monógamo serial. Es decir, encuentra pareja, trabaja esa pareja, se mantiene y llega un momento que esa pareja, pues por las circunstancias que sea, se termina rompiendo, pero terminas rehaciéndote con otra pareja. Es decir, no tienes un harén, no tienes ahí una especie de concubinas repartidas por, tú estableces como una relación y parece que es como la parte más cómoda, con la que mejor responden además a la hora de repartir, incluso de crear recursos, el propio ser humano, pero en la mayoría de las veces pues tiene una fecha de caducidad. La cosa es que la fecha de caducidad tampoco es mala, porque ahí entra también influencias como puede ser también el propio mito del amor romántico, ¿vale? Lo cual distinguimos otra vez. Amor romántico existe y es necesario. Otra cosa es la mitología alrededor del propio amor romántico, como por ejemplo de que el amor verdadero es un amor que dura para toda la vida. Lo cual tiene dos distinciones. La primera, de que si no dura para toda la vida, entonces no ha sido amor, por lo cual todo como que todo el trabajo que has estado haciendo para esa pareja, para ti no ha valido absolutamente para nada, has perdido el tiempo. Y básicamente hace que, pues eso, que te sientas culpable porque has tenido como... Has perdido un tiempo de vida que podrías haberlo hecho en invertir, en buscar a tu amor verdadero con el que hubieras estado feliz el resto de tu vida. No es así. ¿Vale? Y segundo, que como dijimos antes, con el vídeo anterior, que nosotros pensamos que las parejas, cuando se dan, es como una especie de combinación al azar de engranajes que conectan y que conectan siempre. Como el juego de las burbujitas, no habéis visto ni de niños, ese juego de burbujitas, esto es antiquísimo, joder, esto es de los años 90, eso ya no existe. Es un juego como de burbujitas, es decir, como un plano con un líquido con diferentes piecitas de plástico que solamente le dabas como pequeñas válvulas para que soltaran como ciertas pompas y que se movieran estos aritos y tal. Y muchas veces el arito pues tenía que entrar a lo mejor en unas... las sortijitas tenían que entrar en unos palitos para que se completara el juego. Era una cosa que normalmente se le daba a un crío cuando tú ibas a un restaurante para que estuviera entretenido. Era una cosa súper simple, ¿vale? Pero en eso consistían esos juguetes. Pues muchas veces como que se considera que las parejas tienen que ser así, como que tú estás en una especie de fluido, flotando y tal, y de repente viene la otra persona y hace ¡plof! Y se encaja. Joder, estoy hablando de pareja y estoy haciendo así constantemente, ¿no? Pero que hace ¡pum! Y encaja, y tiene que encajar automáticamente. Si resulta que hace ¡pling! ¡Pum! Se ha quedado... Hay como una especie de eslabón que se ha quedado fuera. Hay algo que... No, ya... O sea, la pareja no sirve, eso no es así, no es el amor de mi vida, no es el que estoy destinado, no es el adecuado. Entonces se estila mucho en hablar en esos términos, como que tú eliges y elijas estratégicamente. Y tal y como eliges estratégicamente, si es correcta tu elección estratégica, entonces es como que todo va a ir rayado, pero es que las relaciones se construyen.
¿vale? Y el amor también se trabaja y se construye, ¿vale? Y el hecho de que llegue un momento de que acabe el amor con esa persona no significa en absoluto que ya haya acabado el amor o que eso no haya valido la pena. Al fin y al cabo, aquí lo que importa es tu propia historia de vida, ¿vale? Y lo que tú puedas construir, digamos, con la otra persona. Si tú has podido construir una relación durante 3 meses, pero por lo que sea, pues problemas de comunicación y tal, no habéis podido seguir adelante, pues bueno, cortéis la pareja antes de llegar a la sartén y al rodillo y de pegaros hostias por toda la casa, ¿vale? Preferís mucho más antes eso. Separaros antes de que llegar a las manos, por ejemplo. Que de hecho sería justamente lo que pone aquí Atilio, sería lo más sano. Pero el hecho de aguantar por aguantar, porque esto es amor, pues no tiene. Volvemos a repetir, necesitamos una filosofía del amor. Que no tenemos. ¡Hala tú! Coño, llevo haciéndolo ya un montonazo de tiempo, coño, déjame en paz. Hace ustedes algo, ¿no? Amor romántico o enamoramiento. A ver, la diferencia que hay, no me quiero extender mucho con esto porque esto es para darle. Solamente con el enamoramiento es para darle un directo completo, un directo temático completo. A ver. El enamoramiento no es más que una reacción emocional y fisiológica a una circunstancia concreta. La circunstancia es otra persona, ¿vale? Por lo que sea, encuentras una persona que, dada ciertas características que ya no solamente de la persona, sino también contextuales, te enganchas, ¿vale? Te enganchas y empiezas a desarrollar una serie de sentimientos que además, ya no solamente una serie de sentimientos como si fuera algo subjetivo que tú puedes construir de una manera también un poco como artificial, no. Sino que es algo que surge, que tiene también una reacción fisiológica, que de alguna manera te obsesionas, digamos, con esa persona. No es tanto obsesión, porque es normalmente la secuela del enamoramiento cuando se acaba, pero sigues enganchado a esa persona, justamente se convierte en una obsesión. En el enamoramiento es mucho más complejo, pero el enamoramiento sí tiene un enraizamiento mucho más biológico, más visceral, más fisiológico también, ¿vale? Te enganchas y te enganchas bien enganchado y todo tu cuerpo te acompaña, ¿vale? Pero el enamoramiento en sí no es amor. Ojo, normalmente se habla mucho del amor, enamoramiento y tal, pero es que el enamoramiento no es amor. El enamoramiento es solamente una reacción fisiológica, ¿vale? Lo podemos reducir ahí, reacción fisiológica. Sin embargo, es a través del enamoramiento cuando se nos presenta un escenario precioso y muy adecuado para empezar a entrenar y crear un amor, ¿vale? Entonces, el enamoramiento no es amor, pero se puede convertir en un trampolín, ¿vale? Para dispararlo. Eso para que se pueda entender mejor. Y en parte, la diferencia que tiene con el amor romántico, ¿vale? Es que el amor romántico es simplemente una de las fases o una de las clases de amor que se pueden vivir dentro de la pareja. Si nosotros tomamos el ejemplo de la pirámide del amor de Stenberg, vemos que dentro de lo que son los diferentes elementos que conforman el amor dentro de la pareja, nos encontramos con el amor romántico, que es una combinación entre el amor pasional y la intimidad, ¿vale? Que son dos de los pilares, de hecho son tres los pilares de lo que es el amor dentro de la pareja, que viene siendo la pasión, la intimidad y el compromiso. Pues justamente el amor romántico corresponde a muchísima intimidad y muchísima pasión, ¿vale? Y ese amor romántico tiene un objetivo de pasar dentro de la propia pareja, que es que la pareja se conozca lo máximo posible, que intimen, que pase el máximo tiempo posible en un periodo corto de tiempo, para establecer las mejores condiciones para poder formar una familia. Por eso ese índice tan fuerte de pasión. Cuando tú estás recién enamorado, te corresponde la otra persona, lo más que quiere es almurrumacos, besitos y pinchi. Piensas en otra cosa, eres un puñetero obseso de eso. Sin embargo, el amor romántico
después de pasar por esa fase, ¿vale? Que muchos interpretan como que pasa el amor romántico, no, entonces has perdido la pasión, ya has perdido el entusiasmo, lo que decíamos antes, en cuantito empieza a decaer como esa necesidad de atención, lo interpretamos como que ya no estamos entusiasmados, que estamos perdiendo el amor, que eso ya no da para más y nos separamos. No, vamos a ver, es que después del amor romántico perfectamente viene otras fases. Viene a lo mejor un amor más equilibrado, un amor basado en el compromiso, un amor más basado en el apoyo, un amor más basado en los valores que habéis construido juntos, más basado en el proyecto. Y eso es lo que hace la, lo que genera la durabilidad de esa relación. Pero eso es algo que se hace entre los dos. Pasa que a día de hoy confundimos un montonazo las sensaciones, entre otras cosas porque es que también tenemos... podría haber sido interesante verlo otra vez. Hace poco, de hecho, en de Twitter, del tuit de Pablo Malo, leí un artículo muy chulo de cómo justamente ciertos productos culturales, sobre todo los productos culturales relacionados con el amor de los últimos años, canciones, películas y tal, siempre resaltaban, o por lo menos la gran mayoría de las veces, siempre resaltaba valores de una relación disfuncional, ¿vale? O como todo el mundo conoce, como una relación tóxica. Entonces, siempre resaltaba el tema de los celos, el tema de la inseguridad, el tema de la dependencia emocional, de la codependencia. O sea, resaltaba todo eso y además lo resaltaba como si fueran los puntos cúlmenes de lo que realmente es una relación pasional, llena de sentimiento, llena de intención. Yo quiero que me amen así porque esa es la mejor forma que tienen de amar. Te representan justamente eso y que eso además corre el peligro de que tenga un calado de que termine, digamos, condicionando la forma en que tú ves las relaciones en el futuro y en cierto modo sí la tiene. En cierto modo sí la tiene. Yo que sé llevamos yo que sé cuántos años antes de que Disney sacara este tipo de películas y tal, pero que sé cuántos artículos habré leído de el amor tóxico a través del cine de Disney y que Disney perpetúa estereotipos de pareja, dañinos y tal. Lo tenemos ahí, vamos, lo llevamos llevando, viendo un montonazo de tiempo. Relacionando el mito del amor romántico con las películas de Disney. David Terán, última pregunta y pasamos a lo último. ¿Por qué si existe amor a la hora de los divorcios ves como muchas personas son tan frías y hasta alientan a los hijos en contra del otro padre? ¿Por qué esa frialdad si hubo amor? Porque hubo amor, no tiene por qué haber amor siempre. Y segundo, cuando el amor se acaba, puede surgir el resentimiento, viene la incomprensión, viene la decepción y por supuesto puede venir el odio. Cuando tú has llegado a ese punto en la relación, no es porque no es porque hayas llevado bien normalmente las interacciones. De hecho, suele pasar todo lo contrario. De que empiezan a haber problemas, que no se perciben, que no se arreglan, que no se hablan. Muchos de estos problemas están relacionados por la forma de comunicación que tienes dentro de la propia pareja. Choques, cosas que nunca se terminan de limar. Y entonces terminas, digamos, como cuestionándote a ti mismo tu propio papel dentro de la pareja, incluso tus propios sentimientos. Y entonces surge todo lo contrario. Puedes llegar a la conclusión en un momento dado de que esto de que tú antes llamabas amor ahora se convierte en una tontería y empieces a descargar toda la frustración de lo que tiene, pues yo que sé, a lo mejor que estés en un momento más delicado de tu vida, lo que sea, estás en un momento más estancado y empiezas a echarle la culpa a la otra persona, que también pasa mucho. Empiezas a echarle la culpa a la otra persona y esa otra persona pasa de ser, a lo mejor, tu marido o tu mujer. Suele pasar más en las mujeres, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero no es tampoco para discutirlo mucho más acá. Empiezas a verlo como antes como la mujer o como el marido cariñoso que estaba contigo en las buenas, en las duras y las maduras y empiezas a verlo como un obstáculo. Y empiezas a verlo como el culpable de todas las desgracias de tu vida.
Y entonces pasas poco a poco de pasar del amor y pasas directamente al odio. Y empiezas a odiar a la otra persona. Estás casada con ella, pero empiezas a odiarla. Pero porque tú mismo o tú misma te has autoconvencido de que todas las desgracias de tu vida se deben a esa otra persona. Que no tiene por qué. No tiene por qué. Y eso tiene que ver por justamente cómo se interiorizan, digamos, ciertas ideas que al final no se expresan, que al final no se resuelven y terminas así. Este es uno de los ejemplos. Por lo cual, por supuesto, vas a tener después un divorcio difícil. Después está el propio carácter, la propia personalidad de las diferentes personas. Hay gente que a lo mejor es muy impulsiva y se termina casando al poco tiempo de conocerse. Suele pasar a lo mejor con parejas un tanto mayores y tal. No has tenido un noviazgo largo, no has conocido bien a la otra persona, no has visto bien cuáles son esos caracteres disruptivos dentro de lo que es su propia personalidad, te terminas casando. Y a lo mejor es una persona que no se comunica, o que es muy autoritaria, o que se enfada con muchísima facilidad, o que cuando se enfada se vuelve a lo mejor muy violenta, lo que sea. Y por supuesto, después cuando quieres a lo mejor terminar la relación de la mejor manera posible, la otra persona no te lo va a poner fácil. Entonces son circunstancias más concretas. No es que, si antes hubo amor, ¿cómo es que después se odian tanto? Si antes hubo amor, a ver, ¿qué estás intentando decirme? Que por el hecho de que antes había amor, ahora no tienen derecho, digamos, a odiarse. ¿O tendrían que seguir llevándose bien si antes había amor? Volvemos a lo mismo, que el amor no es como un encaje de estos moleculares, que los he visto en algunos vídeos tan chulísimos, como un encaje molecular y de ahí ya eso se vuelve completamente inamovible, como si se juntaran dos imanes de neodimio y de ahí ya no se pueden separar de ninguna manera en la vida. No, el amor hay que trabajarlo. El amor se forja. Si tú no lo trabajas, ¿vale? Si tú no lo llevas, si tú no lo cultivas, el amor se termina desgastando. Y además se termina desgastando por las partes que menos te esperas. Así que tú das ya por seguro de que mi matrimonio va a ser estupendo porque, bueno, total, yo ya he pasado. Mi fase de seducción yo ya le he pasado. Mi fase de noviazgo también le he pasado. Yo ya le he dicho que sí a todo lo que ella me estaba diciendo. O ya le he dicho te quiero, cariño, todas las veces que él me lo ha pedido. Ahora lo que queda es casarse y relajarse porque ya hemos hecho todo el trabajo. ¿Vale? Ya hemos cumplido los checks, recordad. Coño, está todo muy... Es que todo está relacionado, joder. ¿Por qué? ¿Qué es el mensaje que estamos recibiendo todos los días? Yo ya he cumplido con mis checks de lo que la sociedad me dice de cómo debe de ser el amor ideal. ¿Vale? Y como yo ya he cumplido mis checks, pues yo ya me puedo relajar. Porque se supone que a mí me ha prometido, la sociedad me ha prometido que una vez completado estos checks, yo ya voy a ser feliz, voy a estar pleno. Pero es mentira. Es mentira. Y tú sigues viviendo en esa mentira. Tú sigues esperando esa plenitud que llegue por, yo qué sé, por gracia de Dios. Por gracia de un unicornio rosa invisible. Yo qué sé. Pero tú te quedas ahí esperando. Y no viene ni plenitud, ni felicidad, ni pollas. Y al final te sientes vacío. Y al final aquello que has forjado con la esperanza de ser feliz, pues resulta que no. Y que trae mucho trabajo. Y que trae mucha decepción. Más decepción sumada al hecho de que no viene aquello que se te prometió. Que nunca se te prometió, solamente es una ilusión. Por lo cual, al final, tienes un matrimonio donde no hay amor porque en ningún momento se ha forjado. Solo en su momento hubo mucha pasión y ya está. Tú pensabas que con eso se iba a sujetar el resto de la vida porque tu relación... No, nuestra relación es diferente. Y al final te encuentras con el pavo. Te encuentras con esto. Y al final te jodes. Y al final rompes. Y aquello que tú creías que era amor nunca lo fue. ¿Y ahora qué haces? ¿Te sientes abandonado o abandonada dentro de una relación que ya, pues... Ah, si nos casamos y mejoramos. Ahí viene el niño y mejoramos y ya nos quedamos bien. Porque es lo que me ha dicho la Puri. Que desde que tuvo el niño ya se sintió feliz. O sea, ella la pasaba a mí también. Porque debe de pasar así, yo qué sé.
Si no con el primero, pues viene el segundo niño. Si no, el tercero. Y los niños son muy monos, pero joder, cagan mucho, lloran, no duermes. Y tal, ¿no? Y ese es el temple que tú tienes dentro de la pareja. Por eso hay muchas parejas que son unas auténticas desgraciadas, pero porque no se han apuntado a una fiesta donde realmente no tenían que estar y ya está. Así que pues el comentario esto de ¿y por qué hay divorcios tan difíciles y tan conflictivos si antes hubo amor? No, eso es entender el amor de una manera absoluta. Como si fuera una especie de pastilla de la felicidad o de fórmula de la felicidad, y eso no funciona así, nunca ha funcionado así ni va a funcionar así. Vuelvo a repetir, falta filosofía del amor. La gente todavía no sabe lo que es el amor, la gente se ha olvidado lo que es amar. Y creo que con esto tenía un tercer vídeo, pero mira, señores, ya son casi, van a ser casi las 8:30, es mucha tela. Así que me lo voy a guardar para la siguiente vez, para el siguiente directo, lo sacamos, pero yo creo que lo podemos ir dejando aquí. ¡Ha estado guapo! Espero que... Voy a mirar qué están las cosas, mira. Este rollo, o sea, estas cosas, Alberto de los Santos, yo diría, si os ha gustado... Yo no sé si YouTube aquí tiene alguna herramienta para que tú puedas coger a lo mejor algún clip o algo por el estilo. Pero si os ha gustado, pues coger a Saiz un puñetero clip, me lo pasáis y yo lo comparto por redes sociales, porque que por lo general yo no tengo tiempo para ese tipo de cosas. Pero si ustedes como comunidad queréis colaborar de esa manera, porque os ha hecho gracia un comentario o lo que sea, o me lo pasáis, que también mola tener ese tipo de promoción y ese tipo de implicación por parte de la gente. Entonces, si os gusta la expresión, que es una expresión muy vulgar, pero yo qué sé, me sale, pues yo qué sé, capturarla e inmortalizarla, porque se queda inmortalizada con este directo, porque este directo después se resube, se queda, ¿no? Se queda ahí alojado. Pero coño, encuéntralo. Encuéntralo, porque llevamos 1:18, yo ya no me acuerdo. Yo sé que lo he dicho hace relativamente poco, pero yo no sé exactamente cuándo lo he dicho. Pero de hecho ahí, ¿no? Que si podéis coger un clip o lo que sea, pues coger el clip, ¿no? Bueno, señores, besazos. Recordad que dentro de, yo qué sé, dentro de unos 40 minutos tenemos estreno de nuevo vídeo, lo cual está bien. Y estaremos hablando de mindfulness. Mientras tanto, besitos para todos. Estamos ya casi en fin de semana. Se puede decir ya que mañana por la noche es fin de semana, así que cuidaros, ¿vale? Tener muy en cuenta lo que dijo el chico de antes con el tema de las salidas nocturnas, ser responsables, no os bebáis 17 whisky si os enrolléis con 1.800 chicas y chicos todos a la vez en el mismo sitio a la misma hora y con un Doberman. Y ya está. Por todo lo que estés en la noche, descansad. Todo lo que estés en la tarde, pues seguid viviendo el día de una manera plena, pero plena para vosotros. No plena según os dicten otros de cómo tenéis que vivir. Así que ya está. El último beso. Chao, chao. Gracias por vuestra atención. Nos veremos en el siguiente tema.